Un momentito, nada más que lo comparta yo en vivo. ¿Ya estamos en vivo? Sí. Bien. Muy buenas tardes de ciencia. Hoy les damos la bienvenida a este su programa que cada martes a las 5 de la tarde se publica en nuestras redes sociales y también por la sala Zoom de la Coordinación General, de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación de la Dirección General de Investigaciones. Hoy tenemos como invitado especial al doctor José Vidal Herrera Romero y en su equipo de trabajo también se encuentran el maestro Francisco Alejandro Alafita Hernández y la maestra Lisbeth Morales Salas, todos ellos y ella de la Facultad de Ingeniería Campus Coatzacoalcos. El día de hoy nos van a contar un poco o mucho de un diseño de un prototipo de estructura para paneles fotovoltaicos, enfocándose en uno de los parámetros más importantes para la captación de la radiación solar, el ángulo de inclinación de la superficie. Este es un tema cada vez más importante en nuestra vida cotidiana, ya que estamos en una etapa de transición global hacia mejores fuentes de energía, más amigables con el ambiente y que nos faciliten también las tareas domésticas al mismo tiempo. Entonces, sin más, les dejo con el doctor Alafita para que él se presente, nos cuente un poco sobre su trayectoria, sobre lo que dónde ha estudiado y trabajado y nos cuente sobre este tema tan importante. Bienvenido, doctor José Vidal. Muchas gracias. Le agradezco por el tiempo que me abren en este espacio. Realmente, yo creo que la mayoría de los investigadores siempre estamos alegres de que nos inviten a dar este tipo de charlas, porque eso nos da difusión a los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Bueno, en este día, pues traigo el prototipo que hemos empezado a diseñar y que hasta cierto momento lo hemos empezado a probar, para ver qué tal funciona, pero ese ya les iré platicando más adelante cómo se va creando todo este proyecto. Empezamos. Dentro de la presentación, pues obviamente vamos a dar una pequeña introducción, el objetivo de todo este trabajo, la metodología que hemos utilizado con algunos resultados, obviamente todavía seguimos analizando más, las conclusiones que llevamos hasta el momento y algunos trabajos futuros. Aquí hay así a grandes rasgos un resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? Cómo hemos logrado nuestra estructura que estamos creando y la vamos a empezar a probar hasta el final. Bueno, como introducción, entonces, sabemos que la energía solar fotovoltaica, pues al final es una energía renovable. ¿Por qué es importante la energía renovable? Porque pues sabemos que todos estos productos procedentes de fuentes no renovables se nos van a acabar en algún momento. Además de que cuando los utilizamos, pues contaminamos, ¿no? La energía solar fotovoltaica en los últimos años, pues ha reducido sus precios también, lo cual se ha equiparado un poco más con todas esas energías convencionales, ya llámese cualquiera que sea no renovable, en este caso pongo como ejemplo carbón, gas natural y el petróleo. Además, sabemos que la energía solar es un recurso que beneficia a los países ubicados dentro del cinturón solar. En la imagen de abajo vemos un mapa así a grandes rasgos, un planisferio, donde vemos las regiones de los trópicos. Esas regiones de los trópicos somos beneficiadas porque nos pega más radiación solar. Y pues obviamente la imagen es muy gráfica, ¿no? Donde se ven las manchas rojas, la parte que más incide la radiación solar durante el año. Sabemos que esta energía solar puede ser convertida vía un colector solar en energía térmica o en energía eléctrica por medio de una celda fotovoltaica. En la imagen de la derecha tenemos los dos. Por un lado, el que tiene cuadritos es el fotovoltaico, mientras que el que tiene barritas es el térmico, ¿no? Para cualquiera de los dos funciona lo que estamos haciendo, pero ahorita lo estamos enfocando a los fotovoltaicos. Y bueno, pues todo esto juega un rol importante en el futuro a causa de la escasez de los recursos no renovables. Sabemos que los recursos no renovables son finitos y en algún momento no vamos a obtenerlos con facilidad. Sin embargo, a pesar de todos sus múltiples beneficios para el medio ambiente, hasta el momento se dice que su uso es limitado debido a factores atmosféricos, a los movimientos naturales de traslación y rotación de la Tierra. La radiación solar se caracteriza por las variaciones a lo largo del día y del año.
Y eso es algo de lo que muchos de los que están en contra de este tipo de tecnologías nos echan en cara, ¿no? Sin embargo, en la actualidad ya hay forma de almacenar energía y podemos evitar un poco estas variaciones que tiene la energía solar. Así que no es impedimento para usarlas. Para diseñar sistemas fotovoltaicos es necesario optimizar el ángulo de inclinación de los paneles con el objetivo de obtener la máxima radiación incidente. Obviamente, si hacemos que incida más radiación sobre un panel solar, pues obviamente vamos a tener más energía eléctrica. Por otro lado, cuando estamos analizando este tipo de sistemas, pues debemos de saber cómo se comportan, qué variables son las que nos afectan, ¿no? Entonces, esa cantidad de energía solar recibida sobre un colector, pues depende de varias variables. En primer lugar, tenemos la latitud. Si nosotros nos ubicamos en la Tierra, en la parte del Ecuador, sabemos que en la parte del Ecuador es cuando más radiación llega, o el punto de la Tierra donde más radiación le llega a lo largo del año. Y de ahí, si nos vamos moviendo, ya sea hacia el norte, hacia el sur, nos va llegando cada vez menos. Entonces, la latitud es cómo nos vamos ubicando hacia arriba o hacia abajo, a partir del Ecuador, y principalmente depende mucho de la ubicación donde estemos. Para el caso de nosotros, bueno, aquí en Coatzacoalcos, pues nos encontramos aproximadamente arriba, se dice que 18 grados, ¿no? En latitud. Depende también del día del año, porque como sabemos, pues la Tierra hace un movimiento de rotación y traslación. En ese movimiento de traslación, pues encontramos diferentes etapas de este movimiento, ¿no? Se dice que tenemos dos equinoccios, uno en primavera y uno en verano, perdón, en otoño, y de ahí tenemos dos fases muy importantes para esto de la radiación solar, que son los solsticios. En el verano sabemos que a la parte norte de la Tierra le toca más radiación, mientras que a la parte sur obviamente incide menos radiación solar. Para el caso del solsticio de invierno pasa lo contrario, la parte sur le toca más radiación, mientras que para la parte norte nos toca menos. Y entonces eso incide mucho en conforme se va moviendo la Tierra en ese movimiento de traslación, pues la radiación que le llega ya sea a un punto u otro de la Tierra, ¿no? En cierta ubicación. Depende también del ángulo de inclinación. Pues obviamente aquí tengo dos imágenes, donde si vemos esta imagen, vamos a delimitar un poquito esta radiación que nos llega desde el punto A hasta el punto B de la radiación. Y entonces, si nos llega en cierto ángulo, como lo vemos aquí en la primera imagen, hasta el punto A y es donde nos va a llegar esta parte de la radiación, tomamos el límite B y nos va a llegar hasta el punto B y. Entonces, la distancia de A y hasta B y, pues es mayor si nosotros tuviéramos una radiación con menos inclinación, como es el caso de la siguiente figura. Nuevamente, delimitamos desde A hasta B, la misma distancia que estaba en la misma figura anterior, pero ahora nuestra área de incidencia es menor, entonces nos conviene que, que ese ángulo de inclinación sea lo menor posible para que el área sea menor y en cada punto del área llegue más radiación. ¿Sí? Entonces, hasta ahí va. Y nuevamente, pues si nos ubicamos en una zona ecuatorial, como lo dije acá, tenemos más radiación, llega de manera más directa, como lo muestra aquí la imagen, en el punto A. Si estamos más arriba, vamos a pensar que estamos por acá en medio, nos va a llegar con una inclinación como se ve en B. Y si estamos todavía más arriba, cercano del polo, pues nos va a llegar con una inclinación como se ve en la imagen C. Entonces, depende cómo nos llegue esa radiación. Y obviamente de eso depende también qué podemos hacer nosotros después. Tenemos el ángulo de azimut de superficie. ¿Qué significa eso? Nuestra área que vamos a colocar en nuestro panel debe estar mirando hacia algún lado. Por ejemplo, aquí en la imagen está entre una posición que está mirando. Si nosotros vemos este punto, si sacamos aquí una recta paralela, está entre el sur y el oeste. A lo mejor alguien dice, ah, yo no lo quiero poner en esta posición, yo lo quiero poner en una posición sur, ¿no? En el suroeste. Alguien dice, no, yo lo quiero poner directamente al sur, pues también es válido. Entonces, hacia dónde está mirando nuestra superficie es importante para ver cuánta energía va a captar. Tenemos ahora el ángulo horario.
Aquí tenemos la imagen de arriba donde vemos las diferentes posiciones del sol conforme va avanzando el día. Desde el momento en que sale, va avanzando a lo largo del día. En el punto máximo tenemos el mediodía solar y luego bajamos conforme va atardeciendo. Y nuevamente tenemos las diferentes etapas de las estaciones del año. Si estamos en verano, correspondería a esta línea rojita que está acá con sus puntos del sol marcados. Si tenemos invierno, tendríamos esta línea verde. Recordemos que el día es más corto para nuestro caso y pues obviamente tenemos menos horas de radiación. En cambio, la línea anaranjada, pues son los equinoccios, ya sea de primavera o de otoño, ¿no? Y obviamente la posición del sol, pues nuevamente depende de cuánta energía le va a llegar a la superficie, en este caso aquí marcada por el muñequito que está ahí. Y el ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia, eso lo trataremos aquí. Nuevamente, ahora, ¿qué es el ángulo de incidencia? Pues es el ángulo entre los rayos del sol que inciden sobre el panel solar y la normal de la superficie del panel. Prácticamente este ángulo está bien relacionado con la cantidad de radiación solar que alcanza el panel solar. En la imagen tenemos dos suposiciones, ¿no? Una donde el sol está en verano y otra donde el sol está en verano, en invierno, perdón. Y obviamente podemos parar nuestro panel, lo que es el ángulo de inclinación de acá. A lo mejor en invierno, para que la radiación le llegue directamente a nuestra superficie, nos conviene parar nuestra superficie. En cambio, en verano no nos convendría tenerlo parado, si no, no va a haber tanta radiación solar. A lo mejor nos conviene más acostarlo un poco más para que nos llegue más radiación. Por eso es esto de que está relacionado totalmente con la cantidad de radiación solar que alcanza el panel solar. Como lo vimos en la gráfica, pues no es lo mismo que le llegue de frente a que le llegue en cierto ángulo. Entonces, eso significa que este ángulo de incidencia marcado con esta letra, que es la letra teta, debe ser igual o más aproximado igual a cero. Significa entonces que los rayos del sol son perpendiculares al panel solar. Aquí en invierno, a lo mejor son perpendiculares a 75. Aquí en verano, a lo mejor son perpendiculares a 30, ¿no? Y este ángulo de inclinación, pues depende de la localidad donde nos ubiquemos. Esto que estamos haciendo, el resultado es maximizar la radiación solar incidente sobre el panel solar. Y eso es lo que nos importa. Para lograr que este ángulo de incidencia sea menor, pues hay también ya algún tipo de tecnologías. Y eso es algo que se le conoce como un sistema de seguimiento en dos ejes, como el que se muestra aquí en la imagen. Prácticamente es un sistema controlado con la misma energía eléctrica, de tal forma que vaya siguiendo la trayectoria del sol a lo largo del día y estaría programado, obviamente, para el día del año. Si estamos en verano, estaría inclinado hacia allá o acá en algún ángulo. Si estamos en invierno, pues obviamente estará hacia el otro lado. Sin embargo, estos sistemas son muy caros y pues obviamente gastan la misma energía que está produciendo el panel. Entonces, tienen como sus desventajas. La mayor desventaja es el costo. Entonces, para un sistema fijo o con el sistema de seguimiento de un eje, lo que nos importa nuevamente, vuelvo a repetirlo, es el ángulo de incidencia que sea el menor posible o que sea minimizado para maximizar esa radiación solar colectada. Entonces, nuestro trabajo consiste en el diseño y fabricación de un prototipo para montar paneles solares fotovoltaicos, teniendo como la principal función el ajuste de los ángulos de inclinación para dichos paneles. En este caso, vamos a presentar una configuración con 7 movimientos para los ángulos de inclinación, los cuales estos 7 movimientos van a actuar a lo largo del año. Y la función principal, pues, es maximizar la incidencia solar y a su vez generar más energía eléctrica. ¿Cuál es nuestra función? Pues que esta va a ser accionada cada mes de manera manual. Ahora vamos con la metodología. Entonces, la idea es instalar un colector fijo. Y a partir de tener un colector fijo, hay ciertos ángulos o factores que pueden ser controlados para maximizar esa cantidad de energía que le va a llegar al panel. En el caso del fijo, solamente podemos mover hacia dónde va a mirar el panel, que es el ángulo azimut de superficie, y hacia dónde lo vamos a inclinar, que es el ángulo de inclinación, representados por las letras Y.
Y generalmente un colector fijo pues es orientado hacia el ecuador, o sea que siempre va a mirar hacia el sur. Y eso significa entonces que ese ángulo va a valer 0 para los que estamos en la latitud norte y va a valer 180 para los que están en la latitud sur. Estos, en este caso, pues para los que están por allá abajo, por Argentina, Colombia y todos los demás, ¿no? Hay un autor llamado Duffy en conjunto con Beckman, que dan una regla básica y que para maximizar la disponibilidad de energía anual, ellos dicen que lo óptimo debe ser que el ángulo de inclinación sea igual a la latitud del lugar. Pero eso es para una mayor disponibilidad energética anual sin que lo estén moviendo. O sea, simplemente lo dejamos ahí fijo y con eso es suficiente. Que es lo que hacen la mayoría de los instaladores hoy en día. Simplemente lo dejan ahí. Entonces, todo esto que les acabo de platicar significa que un colector del hemisferio norte debe mirar hacia el sur y que para el caso del hemisferio sur debe mirar hacia el norte. Alrededor del mundo, pues obviamente hay varios autores que han dado técnicas para deducir este ángulo de inclinación y cada uno se basa en diferentes parámetros. Hay algunos autores que pongo, ¿no? Entre ellos, pues ya nosotros hicimos un trabajo, solicité algo con una alumna mía, donde determinamos los ángulos de inclinación mensuales de paneles fotovoltaicos, obviamente orientados hacia el Ecuador. Obviamente, pues si nosotros estamos en Coatzacoalcos, estamos trabajando para la misma ciudad de Coatzacoalcos, donde estos son la latitud del lugar, 18 grados con 8 minutos. Aquí hay muchas propuestas de este cálculo. Duffy Beckman dice también, ok, pues vamos a poner el cálculo del ángulo óptimo, la latitud más 15 grados. Pero en algún momento le podemos sumar o restar otros 15 grados. No nos dicen en qué época del año, simplemente que lo podemos colocar en algo que esté entre estos límites. Hay otros autores que dicen que con que esté entre la latitud menos 10 es suficiente para que funcione bien. Hay otros que se inventan a ponerle más o menos 15 y así sucesivamente. Cada autor da sus propias ecuaciones para dar este ángulo de inclinación, ¿no? La flecha acá, por ejemplo, significa que puede variar entre los números extremos de la flecha. O sea, si el ángulo óptimo le sumamos 10, puede tener o más 30 grados o menos 30 grados. Hay otros que nos dicen, ah, no, pues la latitud por punto 9 y todavía le podemos sumar o restar 15 grados. Cada quien da su ecuación. Hay otros que dicen, ah, no, pues nada más lo hacemos latitud menos declinación. Otros directamente, yo no me voy a mover, la latitud es lo mejor, ¿no? Y hay quien se atreve a dar hasta una fórmula, como una forma algebraica. Entonces, vemos que hay muchas cosas que no están tan claras y cada quien da su ecuación de acuerdo al lugar donde se encuentra. Entonces, nosotros lo que hicimos es una metodología basándonos en las ecuaciones de cómo se calcula todo esto. Aquí presento la ecuación que nos dan para calcular el coseno del ángulo de inclinación, que depende de la declinación, o sea, prácticamente cómo se comporta la Tierra que está inclinada, la latitud de donde nos encontramos, el ángulo de inclinación del panel, por acá está el ángulo horario y obviamente hacia dónde está mirando. Entonces, todo eso depende. Pero vamos a empezar a discriminar. Y vamos a decir, ah, bueno, si sabemos que nuestro colector está hacia el sur geográfico, significa que esta variable es un cero. Y si recordamos las clases de matemáticas, coseno de cero es uno, entonces eliminamos esta, ¿no? Uno por todo lo demás, uno de todo lo demás, y se quedarían todas las demás variables. Para el caso del seno de esta variable, que no recuerdo si por acá está, pues se hace cero y se elimina todo. Bueno, además sabemos que durante el mediodía solar la radiación se encuentra en el punto más alto. ¿Qué significa eso? Que esta variable, que es el ángulo horario, vale 90. Y nuevamente, coseno de 90 es un cero. Entonces, cero por algo, cero, y todo esto se elimina. Hay otras donde tenemos seno de 90, entonces esta variable es 1 y se queda todo lo demás. De tal forma que vamos a ir eliminando y luego utilizamos una herramienta matemática muy importante. Esta herramienta importante es, ok, nosotros tenemos algo que se le conoce como derivada, ¿sí? La derivada nos permite sacar máximos y mínimos, y nosotros queremos un máximo.
Entonces, aplicando esa herramienta matemática a esta ecuación, tenemos que derivar este coseno del ángulo con respecto al ángulo de inclinación, que es lo que nosotros podemos mover. Y para obtener el máximo, lo tenemos que igualar a cero. Obviamente, esas son herramientas matemáticas que los ingenieros manejamos muy bien. Pero eso nos lleva a reducir a nuestra ecuación de esta forma. El ángulo de inclinación óptimo nos va a llevar a latitud menos declinación, donde la declinación la vamos a calcular con este ángulo. Esta es una ecuación que nos da un señor llamado Cooper, de hecho se le conoce como ecuación de Cooper, donde nos va a dar cómo se inclina la Tierra, cómo está inclinada la Tierra para que nos lleguen los rayos solares, ¿no? Y depende de una variable que es n, donde n es el número del día del año. Si tuviéramos 31 de enero, pues ponemos aquí el 31 y calculamos el factor. Si fuera el 1 de febrero, entonces sumamos los 31 días de enero más el 1 de febrero, serían 32, y ponemos aquí en n el factor 32 para calcular la declinación. Si tenemos la declinación, lo sustituimos en esta ecuación de aquí arriba. Obviamente la latitud sabemos en dónde nos encontramos, en la ciudad que lo estemos haciendo, y calculamos su ángulo de inclinación. Entonces puede decir que esta es una forma sencilla de calcular ese ángulo de inclinación. Cabe aclarar que este método es muy simple y nos va a dar valores aproximados a lo ideal en diferentes lugares. Lo podemos hacer para cualquier lugar de la Tierra. También hay que tener en cuenta que no se toman diferentes variables como latitud sobre el nivel del mar, los patrones de nubosidad o datos meteorológicos que en algún momento también afectan, ¿no? Para estudiar todos estos ángulos que nos van a dar por cada día o que vamos a calcular, vamos a tener que plantear seis escenarios. ¿Cómo se comportaría este ángulo de inclinación si hacemos un análisis diario, si hacemos un análisis de los cambios quincenales, mensual, estacional, bianual y anual? Primero calculamos el ángulo diario. Recuerden que lo hacemos para Coatzacoalcos con este ángulo, ¿no? Para cada día del año. Y nos quedaría una gráfica como esta. ¿Qué significa esta gráfica? Perdón por estos letreros, no los había visto, pero bueno, aquí dice días del año y aquí ángulo de inclinación. Si nos encontramos en el día 1 de enero, pues estaríamos aquí y significa que el ángulo de inclinación estaría cerquita de los 41, 42 grados. Si nos encontramos en el día 180, nuestro ángulo de inclinación estaría por acá. Y significa que tendríamos un valor de como de menos 3 y algo, ¿no? Y así entonces para cada día del año es un puntito de esta gráfica. Recuerden que este es el diario. Como les dije, vamos a dividirlo en seis escenarios y uno es quincenal. Obviamente para dividir todo el año en quincenas, pues vamos a tener que dividirlo en 24 quincenas, como si estuviéramos recibiendo el pago quincenal. Después tenemos mensual, pues obviamente por cada mes vamos a tomar un día, ¿no? En este caso tomamos unos días que nos da este autor. Por estaciones, pues tenemos cuatro estaciones, donde cada periodo está representado por una estación solar, primavera, verano, otoño e invierno. Para el caso de los periodos bianuales, o sea, dos épocas al año, la primera parte incluye los periodos de primavera y verano, y el segundo periodo cubre las estaciones de otoño e invierno. Ya que tenemos bien divididos nuestros periodos, procedemos a hacer los cálculos otra vez y llegamos a esto, donde tenemos una gráfica donde el negro es el anual que ya les había presentado anteriormente. El moradito es el cada quincena, así que aquí debe de haber 24 cambios a lo largo del año. El azulito, no, perdón, el mensual es el verde, que aquí debe de haber 12 cambios al mes, si seguimos la trayectoria. Por estaciones es el azulito, que por acá se ve encimado con otro, que debe de haber cuatro cambios a lo largo del año. Tenemos el bianual, que debe de haber, aquí es un cambio junto con este de acá al final, y aquí está el otro cambio. Y por último, el anual, que es este rojo, ¿no? Para corroborar nuestros datos, el anual coincide muy bien con lo que nos dijo otro autor por ahí arriba. El anual se debe parecer al ángulo latitud y con eso seguimos corroborando que nuestros datos son correctos. Obviamente, dentro de, perdón, me pasé, dentro de esta gráfica tenemos que analizar qué nos conviene.
Recuerden que nosotros tenemos que hacer los cambios manuales. Nos conviene hacer un cambio al año, o sea, que esté fijo, pues ya está, ¿no? Dos cambios al año, pues tendríamos que tomar estos dos ángulos, el ángulo que marca acá y el ángulo que marca acá. Pero dos cambios al año, pues vimos que perdemos todo este pico de acá, ¿no? O perdemos todo este pico de acá. Entonces, ¿en cuál nos conviene tomar los cambios sin que perdamos tanto? Obviamente, a lo mejor alguien dice, ah, pues yo me tomaría quincenal, pero hacer 24 cambios al año como que ya nos empieza a pesar. Y lo que decidimos nosotros es tomarlo de manera mensual, o sea, cambiarlo una vez por cada mes. Yo creo que eso es más correcto. Y para hacer esta comparación, pues obviamente vimos cuánto perdemos o cuánto dejamos de recibir. Hicimos una suma de toda la energía que nos llegaría a lo largo del año para cada escenario. En el caso del escenario diario, nos llegaría toda esta cantidad de energía de megawatts hora por metro cuadrado, ¿no? 2.853.000. Si hacemos los cambios quincenales, serían 2.852.000. ¿Cuánto perderíamos con respecto al diario, que es el mejor? Pues nada más, si ocupamos el escenario quincenal, vamos a perder el 0.04%, o sea, no perdemos tanta energía. Si ocupamos el mensual, obtendríamos 2.849.000 megawatts hora por metro cuadrado, por cada metro cuadrado, y solamente perdemos el 0.15%. Para la estacional ya perdemos el 1.31, para el bianual perdemos 2.43 y para el anual perdemos 6.26. Ah, pues entonces nuevamente hacemos un balance y dijimos, ah, pues nos seguimos quedando entonces con el mensual, 12 cambios al mes y no perdemos tanta energía a lo largo del año. Aquí está cómo nos quedaría la radiación por cada día. Pues nuevamente la gráfica se ve que si ocupamos el mensual, nuevamente no perdemos casi nada. En cambio, si utilizamos el anual, pues sí perdemos, ¿no? Con base entonces en los anteriores, pues ya los dije, tenemos que inclinar el panel con la menor cantidad de veces y recomendamos entonces los ajustes mensuales. Ya nos quedamos con el escenario mensual. Ahora vamos a ver cómo se comportan esos cambios mensuales. Calculamos nuestros ángulos promedios mensuales, que son los que están acá, los comparamos con todo un trabajo anterior que hicimos con la inteligencia artificial que están acá. Y lo que nos importa es identificar aquí los datos extremos. ¿Cuáles son los datos extremos? El mes de junio, si vemos, es el menor que tenemos, con menos 4.95. Y tenemos en diciembre el mayor, con 41.24. Entonces, ya que identificamos esos dos, dijimos que vamos a hacer ciertos cambios al mes. Aquí entonces tendríamos un cambio, dos cambios. Si vemos los números de esta tabla, también alcanzamos a ver, aquí los pinté con amarillo, que los dos que están en amarillo correspondiente a mayo y a julio tienen ángulos muy parecidos. Entonces, como tienen ángulos muy parecidos, sacamos un promedio entre ellos dos, que es el que se marca de este lado, y es el ángulo que nos corresponde para estos 2 meses. En el de verde pasa el mismo caso. Entre abril y agosto son muy parecidos, sacamos un promedio y sería el ángulo que vamos a utilizar en nuestra estructura ya física. Así igual para marzo y septiembre, para febrero y noviembre y para enero y noviembre. Entonces son muy similares y así es como sacamos los promedios. Ya que tenemos los promedios, pues estos son los que vamos a utilizar en nuestro prototipo. Y entonces, en general, ¿qué tendríamos? Nuevamente, el extremo, recuerden que es en junio, ahí está nuestro ángulo menor, de hecho va a estar de la horizontal hacia abajo, ese es algo muy importante. Luego dicen, ay, ¿cómo lo vamos a poner hacia abajo? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Y el extremo era en diciembre, donde va a estar muy, muy parado nuestros paneles, ¿no? Correspondiente a la época que está más abajo el sol. Nuevamente, recuerden, mayo y julio se parecen, así que tienen el mismo ángulo. Nuevamente estarían mirando hacia abajo y así para las demás épocas del año, ¿no? Entonces, cada una de estas variaciones pues, se las tenemos que poner a la estructura que vayamos a diseñar. ¿Cómo vamos a lograr? Ah, bueno, entonces ahora sí tenemos que hacer la comparación del diario, que era la línea negra, del mensual, que fue el cálculo de la línea punteada, y del prototipo que es la línea azul. Entonces nos seguimos pareciendo mucho sin perder tanto, ¿no?
Nuevamente, son 7 las variaciones que vamos a tener para orientar este panel con respecto al ángulo de inclinación correspondiente a cada mes. Hay que tener en cuenta también que cuando diseñemos la estructura, pues debe soportar los cambios climáticos, que no se nos echa a perder porque va a estar expuesta a la atmósfera, como la lluvia, el viento, al sol y todo lo demás, ¿no? Y pues obviamente garantizar ese excelente montaje de cada panel solar. Entonces empezamos a jugar con los diseños. Entre nuestros diseños, pues partimos de una estructura fija, que es la que siempre se utiliza, una estructura fija, en este caso de acá, a 18 grados, porque estamos en Coatzacoalcos, y empezamos a mover ciertas partes de esta estructura, ¿no? A lo mejor este eje lo subimos, esta patita la subimos, ahí está, este eje lo conservamos y este lo bajamos para poderlo mover, y aquí es donde vamos a empezar a subir nuestro eje. Si subimos este eje hasta lo más arriba, aquí vamos a tener nuestro ángulo de inclinación, pues obviamente el máximo, ¿no? Y se nos ocurrió empezar a poner aquí hoyitos, de tal manera que el panel baje, aquí va a tener unos hoyitos y los hoyitos deben ir embonando para cada mes. Y aquí están los 7 cambios que vamos a tener al año. Entonces, empezamos a diseñarlo y llegamos a este final que tenemos acá, ¿no? Buscar una estructura económica que se parezca mucho a la anterior, fácil de construir, y ahí está nuestro diseño final. Empezamos a buscar los materiales, los que son ingenieros, pues, todos conocen el perfil tubular rectangular o PTR de una pulgada y ángulos de una pulgada también, ¿no? Entonces, aquí empezamos a unir todas nuestras estructuras. Y ya que empezamos a unir toda nuestra estructura, se alcanzan a ver ahí los hoyitos que fuimos poniendo, de tal manera que aquí se ven algunos hoyitos donde vamos haciendo que se vayan uniendo uno con uno para tener esos cambios en inclinación. ¿Sí? Los hoyitos se hicieron de 1/4 de pulgada y utilizar una varilla, aquí se alcanza a ver esta varilla, para ir uniendo o haciendo coincidir los hoyitos de cada parte de la estructura. Unimos el marco como con una cerradura de puerta. Aquí se ven las cerraduras de puerta para que tenga el movimiento, ¿no? Este va a dar el movimiento para cuando sube y baja. Y aquí están los barriles de bisagra, ¿no? El resultado final de la sola estructura, pues ahí la tenemos. Y entonces montamos los paneles. Aquí en la primera tenemos la estructura fija, que esa ya la teníamos, y en la segunda ya está la estructura que nosotros armamos. Recuerden que esto se puede levantar para dar el ángulo óptimo. Montamos nuestros paneles y aquí tenemos las dos figuras, ¿no? Para el caso de la figura o la imagen de la izquierda, tenemos el panel fijo y nuestro panel que está por debajo de este. ¿Qué significa esto? Si alcanzamos a ver aquí en esta parte, tuvimos que alzar un poquito más. Recuerden que nuestro ángulo era negativo. Entonces la horizontal está por acá y lo tuvimos que bajar más, ¿no? En la imagen de la derecha, pues obviamente está en la parte más alta, donde ahí mismo lo colocamos en la parte más alta. Y obviamente estos ya están bien sujetos a la parte de abajo, ¿no? De la estructura del concreto, para que no se nos mueva. Y con eso, pues ya tenemos nuestra estructura bien fija. Acá tenemos una imagen, nuevamente, en la imagen de la parte izquierda, la estructura fija, como no le está pegando el sol, mientras que la que está inclinada lo hicimos en el diciembre, y se ve claramente cómo le llega mayormente la radiación solar, ¿no? Son imágenes bonitas. La de la izquierda es al mediodía más o menos, y la de la derecha es ya por la tarde, ¿no? Perdón, por la mañana, donde nuevamente se ve que el sol se está atravesando y le está pegando por ahí. Entonces, pues obviamente esto está funcionando. Y hasta ahí es donde vamos. En este momento estamos haciendo experimentación porque ahora sí tenemos que medir la ganancia de energía a lo largo del año. Y ese es en el proceso en el cual nos encontramos en este momento. Bueno, como conclusión, pues presentamos la formulación matemática para el cálculo óptimo de inclinación. Obtuvimos los ángulos óptimos para Coatzacoalcos, para el tipo de estructura que tenemos. Los periodos que tenemos van desde el diario
valores mínimos desde menos 4.95 hasta 41.19. Lo hicimos para escenarios quincenales, mensuales, estacional, bianual y anual. El último del anual coincide con lo que dicen los autores, así que vamos por buen camino. Obtuvimos los ángulos de inclinación para una estructura. Recuerden que los modificamos para esta estructura que se colocará en Coatzacoalcos, ¿no? El ángulo mensual del prototipo puede tener valores positivos y negativos. Esto se da porque estamos en una región tropical. Y pues este mismo trabajo lo podemos aplicar en cualquier punto que queramos. Nada más que sí debemos saber la latitud de donde se va a instalar este tipo de estructuras. Trabajos futuros, pues obviamente tenemos que realizar la medición de los datos experimentales, medir y tenemos que medir tanto en un panel instalado en una estructura fija como en una estructura variable con los ángulos de inclinación. Y con eso podemos generar, perdón, sí, conocer la generación de energía en cada caso y poder ahora sí cuantificar de manera clara el porcentaje de ganancia en la generación de energía eléctrica. A lo mejor en algún momento decimos por acá, ah, pues vamos a generar 5% más. Alguien podría decir, pues 5% no es mucho, ¿no? Pero si ponemos esto en una central de generación fotovoltaica, se manejamos miles de watts o miles de metros cúbicos. Y a lo mejor vamos a pensar que generamos 1.000 pesos de energía por cada hora, ¿no? Y a lo mejor no es mucho, pero si le aumentamos a esos 1.000 pesos un 5% más, pues significa que a lo mejor son 50 pesos, ¿no? Y dice, ah, pues no suena mucho. Pero si esto todavía lo escalamos a mayor distancia, a mayor área, pues un 5% cuando estamos hablando de miles de dólares al año, pues es un buen. Y ahí es donde vemos el provecho de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, realmente es funcional. Aquí hay algo de las referencias que estuve haciendo durante la presentación y pues eso es todo. Así que estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor José Vidal Herrera Romero. Gracias por su excelente presentación. Estos temas, por su complejidad, tienden a ser a veces como que uno les rehúye, ¿no? Pero sí, qué importante es poder saber, porque en la economía del hogar, y sobre todo para aquellos que van a empezar a convertirse a este tipo de energías, que quieren colocar su calentador solar y que me imagino tiene la misma, bueno, lo parecido, ¿no? A lo que nos acaba de contar, debe de ser una buena práctica que sepan que la inclinación es importante. Así cuando van a instalar sus equipos, pues pueden saber de qué manera pueden sacar el mejor provecho a la vida útil de estas, bueno, nuevas tecnologías a las que ahora nos estamos empezando a acostumbrar. Hoy no tuvimos invitados en la sala Zoom, pero tenemos algunas preguntas desde las redes sociales. Dice: ¿cuáles son las limitaciones de los modelos de ángulos fijos para la captación de irradiación solar a lo largo del año? Como lo dije, cuando alguien pone su panel con ángulo fijo, obviamente eso no lo va a poder mover. Y lo que ocasiona es que en algunas épocas del año no va a generar tanta energía, principalmente en los extremos. ¿Cuáles son los extremos? En los solsticios, ya sea de verano o de invierno. Porque nuestro sistema está para generar más energía a lo largo de todo el año. Y saca un promedio de todo el año y entonces en los extremos pues obviamente no funciona de la mejor manera. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sin duda, esta presentación será de mucha utilidad para quienes quieran investigar más acerca de esto. Les avisamos que se queda grabada en la página de YouTube de la Dirección General de Investigaciones y en su Facebook. Por si quieren buscarlo, lo pueden buscar con el nombre de del investigador. Dice: entonces, ¿se recomienda ajustar mensualmente el ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos?
Sí, yo lo recomendaría exactamente con todo lo que acabo de presentar. La recomendación para que sea un poco más fácil sería una vez cada mes, porque sería casi imposible ajustarlo una vez por día, ¿no? Además de que sería imposible fijar la estructura haciendo un cambio mínimo por día, ¿no? El de quincena, pues todavía nos costaría un poco más, sin embargo, yo creo que el de mes, y todavía sí lo tuvimos que ajustar un poco para tener estas variaciones. Muy bien, hay algunas preguntas que ya respondió, como el impacto que tiene en la economía en ganancia, eso ya lo respondió. Y bueno, la última pregunta que tenemos por aquí es, ¿cómo se puede aplicar esta metodología para construir estructuras similares en otras ciudades? Pues simplemente ocupar la fórmula que puse por ahí, la fórmula número 2, junto con la fórmula número 3, y colocar los datos de latitud del lugar y hacer el cálculo de declinación. Y con eso ya tenemos el ángulo óptimo diario, ¿no? Entonces tenemos que hacer los promedios por mes para sacar los ángulos necesarios. Yo creo que ese sí es una tarea donde en algún momento se me ha ocurrido difundir un programa que haga esto ya de manera autónoma. Ah, qué interesante sería. Pues es todo, son todas las preguntas que tenemos. Si quieren enviarle comentarios o algún tipo de otras preguntas que se les surja, ya sé que es un tema que necesita como otra repasada para poder captar bien, bueno, estas fórmulas. Sí, y lograr una mejor optimización de este ángulo. Bueno. Entonces, vamos a ver, déjeme revisar si aquí tenemos otra. Igual ya la contestó. Pues muy interesante esta metodología para desarrollar estructuras de paneles fotovoltaicos. Sin duda es y también bien interesante saber en qué están trabajando allá en la región Coatzacoalcos, en algo que, bueno, es bastante útil para maximizar la ganancia de energía solar. Si no tienen más preguntas, a la de una, a la de dos, Se no creo acaba que ya la no, promoción. se acaba. De todas formas, ahí tienen el correo de contacto es Aquí está abajito. bitherrera@v.mx, por si más adelante les saltan las dudas o quieren saber más sobre el tema, a lo mejor les puedan recomendar lecturas o directamente pues respondérselas. Muchas gracias, doctor José Vidal, por su interés en este programa Tardes de Ciencia. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañen con estos temas de tanta importancia y que además no son muy comunes en este ámbito. Casi no tenemos pláticas desde las ingenierías y nos gustaría tenerlas más y acostumbrarnos también a escucharlas y a aplicarlas en nuestra vida cotidiana, que tiene mucho quedar, ¿no? Para los hogares. Les recuerdo que el 3 de septiembre tenemos la charla Flavonoides del cacao y su impacto en la sarcopenia con los doctores Guillermo Manuel Ceballos Reyes, Nayeli Nájera García y la maestra Elena de la Cruz Herrera Coco. Y por supuesto, el doctor Enrique Méndez Bulaina. Por favor, no se lo pierdan. Ellos son de la región región Córdoba-Orizaba. Y doctor José Vidal, denos unas palabras de despedida, a ver si mientras tanto nos cae alguna preguntita Ah, más. bueno, como ya les dije, les agradezco el tiempo que les he dedicado y que me han abierto. Y cualquier duda, con todo gusto, será bienvenida. Trataré de ser lo más explicativo de lo que me pregunten. Hay mucha lectura, como ya lo dijo, acerca del tema. Y también, pues obviamente, si después nos hacen otra invitación, podemos hablar de sistemas energéticos más grandes, porque también hacemos otras cosas. Pues sí, lo vamos a volver a invitar, doctor. Sí, ahora, bueno, por acá trabajamos con otros colegas la parte de ciclos de generación de energía y empezamos a aprovechar la energía que tiramos para generar más energía. Así que eso sí es otra charla. Ok. Muchísimas gracias, pues.
Con esto terminamos, cerramos, le haremos llegar su constancia y a todos y todas quienes nos ven ahorita en vivo y a quienes nos verán después de manera sincrónica, les deseamos que tengan una excelente tarde de ciencia. A nombre de la Dirección General de Investigaciones, dirigida por el doctor Roberto Centeno Cuevas, les damos las gracias por acercarse a la ciencia junto con nosotros y así terminamos pues teniendo cada día una cultura científica más común entre todos y todas. Gracias. Adiós, Hasta doctor. luego.